que hacer su visita aquí en el... El día de hoy acudimos al Congreso del Estado porque el 22 de septiembre del año pasado, el Cabildo envió una solicitud al Congreso para que investigara a dónde fueron a parar los terrenos propiedad del gobierno del Estado, como donde estaba instalado el DIF, los terrenos que se entregaron en el Parque Zaguatoba, lo de Lienzo Charro, lo de los terrenos que están en la nueva vialidad esa de la estación central, que ya, según se informa, ya tienen dueño. Y entonces queremos que este Congreso nos informe de qué manera se dio esos terrenos, o sea, este Congreso, cómo se dio esos terrenos a esos particulares, porque inclusive en algunos, pues ya hay hoteles de 5 estrellas. Entonces, esta solicitud se envió desde el día 22 de septiembre por parte del Cabildo y este Congreso no ha dado respuesta. Venimos a ver al presidente de la Gran Comisión para que nos informe en qué términos va la investigación y que nos diga quiénes son los ahora esos propietarios, cuando el propietario debe ser el pueblo de Durango a través del gobierno del Estado. Nada, no han dado ninguna información sobre esta propuesta de investigación que les hizo formalmente el Cabildo del municipio de Durango. De no responderles, ¿qué van a hacer? No, pues vamos a solicitar la información por todos los medios para que los ciudadanos sepan quiénes son ahora esos dueños y que además entreguen, ¿verdad? Esas propiedades que no son de ellos, que son de los ciudadanos, y que en todo caso, si se van a vender esos terrenos, pues que sea, que esos recursos que se obtengan sea para beneficio de los programas sociales, para adultos mayores, ¿verdad? Para las mujeres que jefas de familia, para los niños. Y en caso de que no los quieran devolver, bueno, pues que paguen con cárcel. No pueden andarse paseándose libremente aquí en Durango cuando han cometido todo este tipo de atropellos.